De la ampliación de capacidades y oportunidades para que los individuos puedan mejorar sus condiciones de vida. Dentro del Estado mexicano, la política social se aplica en la promoción de la inversión del capital humano para incentivar y generar incrementos en los niveles de productividad de los grupos sociales y de las regiones marginadas y promover así un crecimiento económico y la posibilidad de crear empleos remunerados. En México, con base en los principios y postulados de la Constitución Política que nos rige desde hace 100 años, el Estado ha ido, a lo largo de este tiempo, adecuando y modernizando sus políticas y estructuras administrativas para dar cumplimiento a los grandes retos de equidad, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. En este transitar el camino ha sido arduo, difícil, con avances y con dificultades, pero también con buena voluntad, en donde cada vez más los grupos sociales demandaron los diversos tipos de manifestaciones, a veces tranquilas, pero las más con lucha y sacrificio, la adecuación de políticas públicas que hicieran realidad los postulados fundamentales en materia social plasmados en la Constitución. De esta forma se fueron perfilando programas e instituciones públicas para que la provisión de bienes y servicios básicos, principalmente en la educación, la salud, vivienda, alimentación y seguridad social, en los que el gobierno federal fue el primer impulsor de estas acciones para luego fortalecer la participación de los estados, hasta llegar a reconocer al municipio como la primera instancia de atención territorial y de atención a la demanda ciudadana. En este marco, en el 1988 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, más conocido como PRONASOL, coordinado en aquel entonces por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que otorgaba subsidios a las familias en situación de pobreza, así como créditos para la producción, fondos para el desarrollo regional en forma de obra pública, a condición de que los beneficiarios se comprometieran de manera organizada con trabajo y aprendizaje para ser protagonistas activos en el mejoramiento de las capacidades. Se crearon entonces decenas de miles de comités en donde la ciudadanía manifestaba sus prioridades y la demanda de su atención. Con el propósito de organizar y armonizar la operación de los programas sociales, ya lo comentaba el profesor Carlos Cruz, en mayo del 92 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para fusionar la entonces CEDUE y la Secretaría de Programación y Presupuesto para crear la Secretaría de Desarrollo Social, cuya base principal era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbanas marginadas. Esta nueva dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza en solidaridad más allá de la sola asistencia social y buscó establecer una nueva relación entre Estado y sociedad. Así, se impulsaron reformas para hacer más eficientes los procesos de búsqueda de mejores índices de bienestar social, con la premisa de fortalecer el desarrollo regional reconociendo su diversidad. De esta forma tomaron importancia los temas de desarrollo regional, desarrollo humano y familiar, desarrollo productivo, medio ambiente, equidad de género, dimensión ética, calidad de vida, respeto a la diversidad de pensamiento y seguridad pública, entre otras. Durante 25 años el devenir de la política social en nuestro país ha realizado avances importantes, y es palpable que a través de CEDESOL se canalizaron cada vez mayores recursos a los programas sociales y que cada día se incorporan más y más familias a sus beneficios. Pero también la operación ha enfrentado dificultades. Para algunos, se ha debilitado el componente organizativo de las comunidades y se ha dado paso a una mayor participación individual. Para otros, los programas sociales han enfrentado la presión de partidos políticos y autoridades electorales para brindar el uso clientelar de los programas, limitando la inclusión de los ciudadanos en las distintas etapas de la política pública. Y ahí pues, que cobra cada vez mayor importancia las acciones relativas al diagnóstico preciso de la situación y problemática social de cada región en particular, y sobre todo, la evaluación del impacto que los programas sociales han tenido en el mejoramiento de los indicadores de bienestar,
y qué tanto han logrado estos romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. A 25 años, antes de visitar a quienes integran e integraron en su tiempo, ustedes son quienes han hecho mucho, pero también es cierto que todavía queda mucho reto por vencer. Muchas gracias.